Bienvenidos de nuevo a otra edición suprema de Zip de México. En esta ocasión, video espectacular. Prueba de blindaje en cascos. ¡Comenzamos! Y bien, señores, como saben, todo lo que vendemos en la tienda lo probamos, lo llevamos a sus límites, lo portamos y demás. Hablando de blindaje, tenemos ahora estos cascos maravillosos estilo X-Field que vienen con su cubrecascos perfecto, unos materiales increíbles, un peso bastante ligero, está bajito del kilo, es nivel 3A, aguanta hasta 44 Magnum, tiene este sistema ajustable, patentado para que se te pueda acomodar, las almohadillas, o sea, la verdad es que la calidad está maravillosa. Vamos a probarlo empezando de abajo hacia arriba y vamos cada vez a meterle más temas. En este caso tenemos también este cronógrafo, el cual va a medir lo menos ahorita la velocidad, pero que en diferentes videos ya lo estarán viendo, para medir también la cuestión de la energía, los joules de impacto, tema muy relevante hablando de cuestiones defensivas, ¿no? Entonces, pues sin más, comenzamos. Tengo aquí un GSG-5, cañón de 8 pulgadas. Vamos a utilizar munición de alta velocidad, 40 grains águila, nada espectacular. Vamos a ponerla. Ahí está. Señores, pues no me lo van a creer, pero miren, aquí está el tiro de 22. Yo que he estado probando cascos, no tanto como placas o Kevlar, si ustedes quieren, literalmente no le hizo absolutamente nada. Vamos a darle por ahí otro tiro a la misma zona, parte frontal, y posteriormente estaremos viendo laterales y demás. Ahora tenemos munición Seller Envelope, Full Metal Jacket, es de 92 grain, desde la Glock modelo 25, tamaño medio. Calarle. Ahí está, vamos a verificar. El impacto, el cubrecascos tapa un poco, pero aquí se alcanza a ver. El interior, un poco de trauma, nada del otro mundo. Ha funcionado bastante bien este casco. Vamos ahora a subir de nivel utilizando ahora un cañón del doble de largo, de 8 pulgadas, para ver qué tal se desempeña. Seguimos. Muy bien, ahora vamos a subir de nivel. Tenemos una Mendoza Cobra, 8 pulgadas de cañón, es el doble de una pistola estándar. Entonces vamos a dispararle ahora en la parte de atrás. Munición es PMC. Full Metal Jacket. Aquí el impacto en la parte trasera del casco. Aquí al frente no se percibe el trauma. Ah, bueno, ya lo percibí poquito por el tema del cojincito. Pero pues no, está bastante, bastante entero. Un Smith & Wesson 38 especial. La munición es Águila Full Metal Jacket. Esperemos mucho performance por el cañón corto. Pero bueno, es finalmente otro calibre. De Smith & Wesson 36 Airway. Vamos a probarlo. Impacto lateral. Y aquí adentro, poquito trauma, pero ni siquiera ha botado la pintura interior ni nada. Muy bien, vamos a darle tres tiros agrupados. Ya tiene un tiro cercano a esa área, entonces vamos a ver si con cuatro tiros ya puede haber una penetración. Además, un quinto tiro. Superó de nuevo mis expectativas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Sobre todo estos tres están literal en el ancho de mi dedo. Aquí tiene un poquito de trauma, pero nada, 5 tiros bien agrupados. Ha aguantado muy bien, mucho mejor de lo que esperábamos. Como no tenemos una 357 o algo similar, una 45, una 40 Smith & Wesson, tenemos esta belleza. Es una EA HP Max calibre 50. Esta belleza genera aproximadamente 450 joules de impacto, 470, con lo cual supera la potencia muy promedio de una 9 milímetros. La munición es Slugs de punta hueca. Ahí está. Vean nomás la energía que genera. Vamos a ver qué le hizo. Pudieron notar, el casco dio la vuelta. Y aquí podemos ver, miren, aquí está, pegó aquí. Vemos la ojiva de calibre 50 y un poquito de trauma, pero aguantó sin problemas un proyectil con las equivalencias a un 45 ACP. Vamos ahora a dar algún tirito por acá, también en la parte de arriba. Y posteriormente veremos cuántos tiros en consecución aguanta de 380. Seguimos. Tenemos una SIG P238, cañón obviamente súper compactito, munición Federal de American Eagle. Ahí está. Muy bien, aquí tenemos el tiro en la parte frontal y pues obviamente si armas mucho más poderosas no pudieron hacer nada, pues obviamente no iba a ser la excepción. Es lo que haremos ahora, acumular múltiples tiros, 3 a 4 tiros agrupados para ver si logra haber una penetración. Este es para pistola, no va a aguantar rifle, obviamente esto es para terminar de darle en la torre. Tenemos aquí un 300 Blackout, 8 pulgadas, la munición, Águila 150 grains supersónico. Vamos a probarlo. Vean la potencia, la piedra se fragmentó de la energía. El tiro fue lateral. Señores, esto es más interesante de lo que prevía. Vamos a quitarle el interior. Lo paró. Paró un tiro de 300 blackout. Miren,
Ahí está, es el tiro que más le causó trauma, pero acaba de parar un casco de Kevlar de nivel 3A. O sea, fue donde le disparamos, en la parte frontal. Aquí ya removemos todos los pads. No trae ninguna penetración. Ojo, no quiere decir que obviamente va a pararte una R15. Una R15 es 223, otro tema totalmente diferente. Y mientras más largo el cañón, lo va a hacer. Y bueno, ahí está, señores, cerró la prueba mucho mejor de lo esperado. Bien, este es bonus. Tenemos aquí un FN SCAR 17S, 20 pulgadas de cañón. Una PPU de 308 de 150 grains. Ahí está. Entrada del proyectil. Atravesó por aquí, pero véanlo, o sea, no lo rompió. Pegó de acá, ya aquí ya tuvo algo de tumbling, ya no fue en línea recta. En línea recta hubiera sido por acá. Pegó por acá, salió por acá abajo, apenitas y lo floreó. Maravillosos, estos cascos me dejaron sorprendido. Y ahora nos despedimos con una sonrisota de esquina a esquina. Y pues nada, señores, estos cascos están a la venta en Valhalla. Pues sin más nos despedimos, no sin antes invitarlos a que se cuiden, cuiden a los suyos. Y recuerden que hoy, mañana y siempre sean combatientes, nunca víctimas. Hasta la próxima.